Versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Se escucha bien o no? Yo no me escucho muy bien. Dice así en el nombre del Señor. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y la mucha misericordia, Señor, que usted ha tenido para con nosotros. Amén. Le quiero, Señor, en esta hora pedir su ayuda, su dirección, Señor, para poder hablar de esta palabra, Señor. Ayúdame, Padre eterno, te lo ruego por Jesucristo, mi Señor. Te pido, Dios del cielo, que prepares el corazón de la iglesia para que podamos, Señor, recibir de este consejo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes sí quiero... se me olvidó el domingo pasado hacerlo, dar las gracias a los hermanos. Como algunos supieron, la iglesia supo, estuve 2 días hospitalizado y gracias a los hermanos que estuvieron llamando, sabiendo del estado de salud, me iban a operar, pero cuando los oficiales oraron por mí, les dije, oremos, o mientras oraba, les dije: soy sano, Señor, y en lo que el médico me dijo que tenía que sacar, cuando estaba ahí en el ¿cómo se llama? Ahí no había nada, pues, así que esperaron que se me pasara la anestesia y me volvieron para la sala. Y después, cuando de repente escuché una voz al lado que me decía:
hola, 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 hola. Y yo estaba en una sala y mirando para arriba ahí. Y me dijo el médico, ¿está todo bien? Pues me dijo. Me dijo, así que, ¿qué prefieres? Me dijo, ¿hacer el resto del reposo aquí en la sala y o en la casa? Yo dije, ¿dónde me sale más barato? En la casa nomás, le dije yo. Así que ya, me dijo, te vamos a subir a la sala y te vamos a mandar para la casa. Así que esperamos que se me pasara la anestesia nomás, ya, te fuiste. Así que doy gracias al Señor por ello. Encontraron algunas cositas ahí, unos orificios, ¿no? Pero me dijo, me tomaron biopsia, pero yo confío en el Señor que no hay nada de eso. Así que gracias a los hermanos que estuvieron llamando, que estuvieron preocupados por esta situación. Amén, que el Señor nos bendiga. Bien, tenemos aquí en este pasaje bíblico esta lección que nos habla de los 10 leprosos. La lepra era considerada, y hasta el día de hoy, una enfermedad incurable. Hasta el día de hoy. De hecho, el año pasado o a principios de este año, no sé en qué parte del planeta, se identificaron nuevamente focos de lepra. Volvió a brotar esta enfermedad, ¿ya? Lepra. Normalmente a veces nosotros la lepra, y era una buena comparación o un buen símil, es compararla y asimilarla al pecado, ¿ya? La lepra trae muerte, el pecado trae muerte. En el Antiguo Testamento, y Jesús en este ejemplo, por eso lo dice así, el único que se creía que podía limpiar de lepra era Dios. El único que perdona de pecados es Dios. ¿Ya? La lepra era una enfermedad que entraba en el cuerpo y entraba así muy silenciosamente, pero terminaba contaminando todo el cuerpo. Lo mismo que ocurre con el pecado. La lepra hacía que las personas fueran aisladas y sacadas de la familia. Las personas con lepra tenían que vivir fuera de la ciudad. Habían campos leprosos y ahí vivían ellos. No podían tener contacto con la sociedad. El pecado a las personas la aísla de la familia. Las hace extrañas en la propia familia. La lepra producía una insensibilidad, está bien dicho, ¿cierto? Insensibilidad en el sistema nervioso. Se empezaba a caer la piel y las personas no les dolía. Se les caía un pedazo de piel y no les dolía, porque su sistema central nervioso estaba insensible. No sentía, estaba como con calmante, no sé cómo decirle ahí. Entonces, las personas, el pecado también hace insensible a las personas. ¿Usted cree que un curadito cuando se cae le duele? Exacto, se paró, se sacudió y siguió, no hay. En fin. Entonces, la lepra produce esos efectos. Separaba a la gente de la familia. El pecado separa a la gente de su familia. Sí, es verdad, lo separa. La familia finalmente sigue por su rumbo que tiene que seguir y el otro sigue por el camino que eligió nomás. ¿Me va entendiendo, cierto? Los separa. El leproso no podía acercarse a la gente, tenía que declararlo, gritarlo, tenía que andar primero con una ropa negra, oscura, cuando salía de esos campos que tenían, con el pelo rapado y gritando, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Ya? Entonces, era toda una situación aberrante, una situación denigrante para la persona. Acuérdense de Naamán, el general sirio, y este general era un hombre importante dentro del gobierno, pero tenía lepra, y la única forma de sanar su lepra, de quitarse la lepra, fue obedeciendo a la voz del profeta. Y el profeta ni siquiera salió a atender
el empleado, por así decirlo. Pero se tuvo, un general se tuvo que someter. Siempre en el sometimiento hay bendición. Siempre en el sometimiento hay bendición. Y eso vamos a analizar un poquito en esto hoy día. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, cuando hablamos de esta lepra, Jesús se encontró con estos 10 hombres leprosos y les dice: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué tenían que presentarse al sacerdote? Porque la ley decía que el único que podía declararlos sano, no los podía sanar, pero cuando había una sanidad de un leproso, el que tenía que declararlo sano era el sacerdote. Entonces tenían que presentarse donde el sacerdote, y el sacerdote les examinaba la piel completo, todo el cuerpo se los examinaba, y esperaba alrededor de 7 días, los colocaba en observación durante 7 días. Y una vez que ya había comprobado que estaban sanos, él les decía: ok, están sanos, declaramos sano, ustedes pueden volver a retomar su familia, pueden volver a la familia, pueden volver a su casa, pueden volver a hacer su vida en forma normal. Entonces es por ello que Jesús los envía al sacerdocio, al sacerdote, para que los declare sanos. Porque había que cumplir un rito de la ley. ¿Ya? Así está establecido en el libro de Levítico, cómo se declaraba a alguien sano. ¿Ya? Entre ellos, el sacerdote ofrecía un sacrificio también por esto. Pero de los 10, uno volvió. Uno volvió a Jesús. Y dice que volvió glorificando al Señor. Esto es importante. Los otros nueve, ¿quién los declara sano? El sacerdote. Por lo tanto, la enfermedad podría volverles. Hoy día estoy resfriado, sano, pero mañana me puedo volver a resfriar. Podría volverle la enfermedad. Pero a este uno que volvió, ¿quién lo declara sano? ¿El sacerdote o Jesucristo? A ese es el único que tiene la seguridad que la enfermedad nunca más le va a volver. Es el único que tiene la seguridad que la enfermedad nunca más le ha de volver. Aquí hay algo importante. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día como cristianos. Y las hacemos porque todos los años se hace, porque todas las semanas se hace, todos los meses se hace, o porque siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Entonces, a eso nosotros le llamamos costumbre, religión, le llamamos, no sé cómo llamar otro nombre, pero religiosidad más que religión, porque la religión sin mácula dice la Biblia que es buena. Pero una religiosidad, una costumbre de hombre, porque siempre se ha hecho así. Yo hago esto porque siempre se ha hecho así. Y cuando alguien le dice, háganlo de una forma distinta, no, porque siempre se ha hecho así. Un rito. Entonces, hay gente como estos 9 que llevan una vida de religiosidad y que se apegan a los ritos y que se apegan a las costumbres y a las formas que siempre se han hecho así, porque siempre se ha hecho así. Pero siempre va a haber alguien que está dispuesto a romper la costumbre y la religiosidad y hacer las cosas en forma distinta. Los 10 tenían que ir a presentarse delante del sacerdote, porque así lo decía la religión judía. La religión judía así lo decía, que los 10 tenían que ir, pero hubo uno que regresó. ¿Dónde Jesús?
Y Jesucristo, ¿qué es lo que dice? No lo reprende. Porque Jesucristo lo podría haber reprendido. ¿Qué estás haciendo acá? Te ordené que fueras allá a donde el sacerdote. Sino que Jesús le dice, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están los otros 9? No le reprocha si yo les dije que fueran donde el sacerdote. No le está reprochando eso a este hombre. Le está preguntando, ¿dónde están los otros 9? Entonces, la pregunta que hoy nosotros tenemos que hacer hoy día, ¿qué fue lo que produjo en estos 9 hombres una ingratitud? ¿Qué fue lo que produjo una ingratitud en estos 9 hombres? La pregunta que también debemos hacernos nosotros hoy día, ¿qué es lo que en nosotros produce ingratitud? Siempre hablamos que el cristiano tiene que ser un cristiano agradecido. Pero ¿qué es lo que produce gratitud? Ingratitud, perdón. Cuando por lo que Dios ha hecho en nosotros, después vamos a ver por qué debemos de agradecer a Dios. Cuando con lo que Dios ha hecho debiésemos de correr al servicio, correr a las plantas de Cristo, pero sin embargo tenemos una vida como la de los 9. Y digo tenemos una vida como la de los 9 porque si usted saca proporcionalmente 1 dividido por 10, ¿qué porcentaje es? Un 1%. Es decir, siempre los agradecidos son los menos. Así como la Biblia dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque son escasos, también los agradecidos son escasos. Hay mucha gente que reclama y muy poca gente que agradece. Un 1% de los 10, un 1% se presenta como agradecido por lo que Cristo había hecho en su vida. Un 1%. Y Jesucristo le está preguntando, oye, ¿y el otro 99%? ¿99% el resto? ¿Dónde está el 99% restante? ¿Dónde está? Perdón, 10%. 10%, perdón, está dividiendo por 1000. 10%. ¿Dónde está el otro 90%? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro 90%? ¿Por qué dije 9%? 1%, nada que ver. Me falló la calculadora. La Camila me asesoró para esa matemática ahí. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo cambió la vida de estas 10 personas? ¿Cómo cambió la vida? ¿Qué fue lo que hizo Dios para, o Cristo en este caso, para cambiar la vida? ¿Cómo cambió la vida de nosotros? ¿Cómo cambió la vida de aquellos leprosos? Pueden volver al seno de su familia, pueden volver a su hogar, pueden volver a disfrutar de la familia, pueden volver a disfrutar de los amigos, pueden volver a vivir en paz, pueden volver a vivir en tranquilidad. O sea, ya no van a ser mirados como alguien, como lo desechado de la sociedad. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos? Les sanó, les quitó la lepra, les quitó toda la afrenta que ellos tenían como personas. Los transformó en hombres dignos. Les dio dignidad, les devolvió la dignidad, les devolvió la honra, les devolvió su posición en la sociedad, les devolvió su posición en la iglesia, les devolvió su posición en la familia. Digo en la iglesia porque no podían entrar al templo, ahora están habilitados nuevamente para poder entrar a los templos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos? Que el Señor nos bendiga. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Usted me dice todo. Vamos a ver el Salmo 103. Salmo 103.
Me pone atención, por favor, hermanos queridos. Versículo 1 al 5, vamos a ver. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. O sea, si tenemos motivos para agradecer, en estos versículos del 2 al 5 del Salmo 103, está toda la vida del cristiano, por el cual los 5 o 6 motivos que hay ahí, 6 para poder agradecer al Señor. Ahí tenemos 6 motivos en ese Salmo 106 para ser hombres y mujeres agradecidos de Dios. Vamos a ver estos seis aspectos, por qué agradecer, y después vamos a ver cómo agradecer a Dios. ¿Cómo agradecer a Dios? Primero, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El primer aspecto que está en el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Nuestras iniquidades, ¿qué es lo que es una iniquidad? A ver. ¿Qué es una iniquidad? No, la iniquidad es más grande que el pecado. La iniquidad es como cuando usted dice, me duele la cabeza. La cabeza es el dolor, pero detrás del dolor de cabeza puede haber un tumor cerebral. No sé si me explico. Es que la maldad es una consecuencia de la iniquidad, es lo mismo que el pecado. La iniquidad es el centro, es el foco, es el entronamiento de un espíritu en una persona. Es un asiento de iniquidad, es un trono, es un reinado que toma posesión de una persona, que toma posesión de una familia, que toma posesión de una comunidad, de una ciudad, de un país, para dar origen al pecado. Es un trono, es una entronización, es un trono de Satanás, el diablo, que establece ahí un principado que se establece. Es decir, cuando dice tú que perdona todas mis iniquidades, perdonas lo que yo he abierto el corazón para que entre el espíritu de maldad en mi vida y que da origen al pecado. ¿Me va entendiendo? Hay espíritus del diablo que quedan en nosotros, encarcelados en nosotros, porque le abrimos la puerta y la cerramos y quedan ahí guardados. Esos se transforman en iniquidad que dan origen al pecado, que da origen a la maldad. Entonces, cuando dice, tú eres quien perdona todas mis iniquidades, eres tú quien perdona aquello que yo he guardado en mi corazón, aquello que yo le he dado lugar al diablo para que yo pueda ejecutar el pecado. Es como irse a la raíz del problema. Perdóname el pecado, pero saque el asiento de iniquidad. Es como ir a la raíz del problema. Tú eres el que saca todo aquello que no te agrada. Segundo, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿A cuánto Dios no nos ha sanado? A mí Dios me ha sanado. Yo creo que si preguntamos a quién Dios ha sanado a muchos. En lo personal, yo conozco el dolor de verse enfrentado a la muerte, enfermo. Conozco lo que se vive, lo que se siente. Porque lo viví. Conozco el dolor de pensar que la vida se termina cuando hay niños pequeños. Lo conozco, lo viví. Pero también conozco de lo que es capaz de hacer Dios en medio del dolor, en medio de la enfermedad y aún a pasos de la muerte.
Tengo ese testimonio en mi vida. ¿A cuánto Dios ha sanado? Es el que sana de todas tus dolencias. De todas tus dolencias. Les decía, cuando el médico me examina y me dice, no, te volvió la misma cosa que hace tiempo atrás que te tuvimos que operar. Te vamos a tener que volver a operar. Yo dije, no. No, yo estoy sano, dije yo. Yo estoy sano. Tú eres el que me sana. Tú eres el que quita todas mis dolencias. O sea, Dios es nuestro sanador. Dios es el que sana todas nuestras dolencias. Por eso nuestra fe tiene que estar ahí, una fe irrenunciable, una fe inquebrantable, sabiendo que Cristo es el que nos sana. Cristo es el que nos sana. ¿Cuál es la dolencia que tiene? ¿En quién confía? ¿En el medicamento? ¿En el médico? ¿O prefiere confiar en Cristo? La primera iglesia, como hablamos el domingo pasado, confiaba plenamente en Cristo. Tenía una fe irrenunciable, irrestricta. Así que los enfermos hoy día pueden decir, el médico me va a dar esta pastillita, esto y lo otro, pero Cristo me da sanidad. Amén. Y la sanidad que da Cristo es una sanidad eterna siempre. Mi hermana Cecilia, ¿dónde está? Salió. Pero ella contaba hace unos días atrás, en una reunión que tuvimos de diáconos en esta semana, creo que ahí fue, y decía que a ella Dios la había sanado. Y en una ocasión le tomaron un examen y no había ni siquiera una cicatriz de la enfermedad que había tenido. Porque cuando Cristo sana, sana por completo. ¿A cuántos Dios los ha sanado? Disculpe que pregunte, ¿a cuántos Dios los ha sanado y que no ha quedado ni siquiera una huella, una marca de que sufrieron esa enfermedad? Porque hay enfermedades que dejan marcas, que dejan huellas. Pero hay enfermedades que Cristo las sana y nunca quedan más huellas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando hablábamos de antes, el que perdona todas tus iniquidades, ahora habla del pecado. Cuando habla, Él es el que rescata del hoyo tu vida, ahora no está hablando del pecado. Porque el pecado produce muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice el que rescata del hoyo tu vida? Él es el que rescata tu vida de la muerte eterna. Ahí está hablando del pecado. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces está diciendo, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando estabas a punto de caer, ahí. Cuando estabas descendiendo al Seol. Él es el que te extiende tu mano, te extiende su mano y te rescata de la muerte eterna y te da vida y vida en abundancia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Tenemos motivos más que suficientes para agradecer al Señor. Primero, porque perdona nuestras iniquidades. Segundo, porque nos sana de toda nuestra dolencia. Tercero, porque nos ha salvado de la muerte eterna y nos da vida eterna. Cuarto, es el que te corona de favores y misericordia. El que te corona. El que te adorna. La corona es un adorno. Una honra. Si usted viera a un rey con corona, ¿qué es lo que le asemeja? Una autoridad, una honra, una gloria. Bueno, Cristo a usted le coloca una corona de favores y misericordias. Alguien dijo la maldad dice que visita hasta la tercera y cuarta generación, pero la misericordia de Dios dice que alcanza hasta ¿cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Y su palabra además dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Se corona de misericordias. La misericordia de Dios, el bien y la misericordia, dice el Salmo 23, te seguirán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. El bien, el favor de Dios. Contar con el favor de Dios. Contar con la aprobación de Dios. Él es el que te corona de esto.
Señores, que estoy en apuro. Señores, que estoy viviendo esta situación de angustia. Estoy viviendo esta otra y otra y otra situación. Pero Dios es el que extiende su mano de amor, su mano de misericordia y te rescata de ahí donde estás sufriendo. Hemos venido orando por nuestra patria. Y hemos venido orando por Chile para que Dios coloque paz. No, para que tenga misericordia. Para que lo que tenga que pasar, va a pasar igual. Pero que Dios tenga misericordia. Eso. Que Dios guarde la iglesia. Y si usted está en Cristo Jesús, camine tranquilo, camine confiado. No se preocupe de nada. Porque en Cristo está escondida nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Motivos por los cuales agradecer al Señor. Perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, rescata nuestra vida de la muerte, nos corona de favores y misericordia. Y quinto, es el que sacia de bien tu boca. Sacia de bien tu boca. Cuando nos habla que sacia de bien tu boca, es que Él satisface hasta nuestros más íntimos deseos. Señor, deseo esto. Señor, anhelo esto. No estoy hablando de prosperidad. No estoy hablando de prosperidad. Pero Señor, yo anhelo tener esto, anhelo tener un buen trabajo, anhelo tener, Señor, una mejor, un mejor pasar, anhelo, Señor, esto para mis hijos, anhelo. Y Dios en su amor cumple esos deseos, esos anhelos, sacia de bien su boca. ¿Cuántas veces usted ha tenido necesidad y ha dicho, cómo me gustaría? La hermana esta que hablaban ayer decía que ella tenía un sueño, encontré una fotografía por ahí, de conocer el sur de Chile. Y tenía, encontró la foto y la metió entre medio de la Biblia. Y una de sus nietas le pidió una Biblia o nieto y él le regaló la Biblia que tenía y encontró la foto ahí. Y es un deseo que ella tenía. Y los hijos supieron algo así y la mandan ahora para el sur en un crucero, en el Scorpion, a conocer el sur. Y ella no se los pidió, sino que a través de Dios usó hasta el nieto, nieta. Y canalizaron eso. Un sueño. Sacia de bien su boca. Cristo nos hace bien. A lo mejor este leproso que volvió de una forma distinta a la casa, no como los otros nueve. Volvió con Cristo en el corazón. Porque sabe que este leproso volvió glorificando al Señor. Pues. Y después se postró en tierra y le adoró. El agradecido siempre glorifica. Siempre alza las manos, siempre está diciendo amén, gloria a Dios, porque tú me has sanado. Siempre está manifestando su agradecimiento. Es como que dice mi hermano, permiso, hermano Mario, me dijera, le regalo la guitarra. Yo le dijera, y el hermano dijera, no, pues si el pastor ni siquiera me dio las gracias. No, pues si yo acá en mi corazón le está dando las gracias. En mi corazón, en mi intelecto, yo le di las gracias. Y el hermano decía, sí, pues yo no tengo ojos para mirar tu intelecto y tu corazón, así que mejor verbalízame tu gracia nomás. Entonces, Dios ve el corazón del hombre y la mujer, pero el hombre y la mujer, yo les explicaba el domingo pasado, les decía, los judíos, ¿por qué ellos cuando oran se mueven y parece que se estuvieran dando cabezazos ahí en el muro de los lamentos o caminan? Porque ellos cuando están adorando al Señor, ellos dicen, nosotros adoramos en alma, cuerpo y espíritu. Y el cuerpo se tiene que mover para adorar al Señor. Entonces cuando usted dice, yo soy un hombre agradecido, yo expreso mi agradecimiento como lo hizo este, dando glorias al Señor. Por eso a veces le decía, hermano, de gloria al Señor. Hermano, diga amén, diga aleluya, diga Dios es bueno. Eso es agradecer al Señor. Y el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y todo mi ser dice, y bendiga todo mi ser, todo, alma, cuerpo y espíritu, bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Amén. Es decir, usted tiene que demostrarlo con acción, Señor. Yo te alabo. O sea, yo tengo un problema en el a la derecha. Pero curiosamente, cuando levanto los brazos para dar gloria al Señor, no me duele. Pero para pasarle algo a la señora, sí me duele. Claro, ahí me duele, pero para levantar, para dar gloria al Señor no me duele. Pero para hacer otras cosas sí me duele. Y me duele mucho, en la mañana me pego la primera estirada y ya se me acalambra hasta los dedos. Los años también.
Pero ¿sabe una cosa? El hombre que es agradecido de Dios expresa su agradecimiento. Hermano, gracias por lo que el favor que me hiciste. Y bueno, y a Dios, ¿cuándo le damos gracias por los favores que Dios nos da? ¿Cuándo le decimos gracias a Dios por este día maravilloso que nos has dado? Gracias a Dios por la familia que nos has dado. Gracias a Dios porque hoy día tenemos alimento. Gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga. Y sexto, de modo que rejuvenezcas como el águila. Yo estoy cada día más joven. Gracias, hermana María. ¿Por qué? Porque Dios es quien renueva mis fuerzas. Dios es quien renueva sus fuerzas. Dios es su fuerza. Dios es su fortaleza. A veces vemos jóvenes, discúlpenme los jóvenes, jóvenes. Jóvenes viejos. ¿Quién dijo eso? Usted dijo. Vemos jóvenes viejos, como que tuvieran 90 años. Y vemos a ese, discúlpenme la expresión, viejo, como que tuvieran 15 años. Amén, dice la hermana Gladys, ven. Porque es el espíritu. Es como Caleb cuando le dijo, oye, Josué, ahora tengo 85, pero tengo la misma fuerza de los 40. Dame ese monte. Ese era un viejo joven. Yo soy un joven joven. Que el Señor nos bendiga. Él es el que hace rejuvenecer, como nos hace rejuvenecer como el águila. Es el que renueva nuestra fuerza cuando estás cansado. Jehová Dios es tu descanso, hermano querido. Echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Venid a mí todos los cansados. Porque le voy a dar más pega. No, en Cristo podemos descansar. Amén. Hace unos días atrás le oraba al Señor y le decía, Señor, estoy cansado. Me gustaría estar en el Caribe, ahí guatita al sol. Pero sabes, Dios, como no tengo las lucas para ir para allá, tú eres mi descanso. A veces hay gente que necesita salir y es bueno. Pero descansamos en Cristo. Porque podemos estar en el mejor lugar, en la mejor playa, en el mejor río, con el, como dicen algunos, con un chirriado ahí. Pero a veces eso no es descanso. El de verdadero descanso viene de Cristo el Señor. Él es nuestro Shabbat. Nuestro Shabbat. Él es nuestro descanso. Él es el que nos fortalece. Él es nuestra fuerza. Amén. Si pensamos nosotros que vamos a hacer las cosas a través de nuestros medios, estamos equivocados. Porque con nuestra fuerza nada podremos hacer. Porque Cristo es quien nos fortalece. Él es quien renueva nuestras fuerzas. Amén. Tenemos motivos más que suficientes entonces para agradecer al Señor. Nos enumeramos nuevamente porque perdona nuestras iniquidades. ¿A cuánto Dios les ha perdonado? A poquito parece. ¿A cuánto Dios les ha sanado sus dolencias? ¿A cuánto Dios les ha sacado de la muerte eterna para traerlos a vida eterna? ¿A cuánto les ha coronado de favores y misericordia? ¿A cuánto les ha saciado de bien su boca? ¿A cuánto les ha rejuvenecido como el águila? ¿Se ha fijado que de repente usted se ha encontrado con hermanos antiguos de la iglesia? Y usted dice, este hermano yo lo conocí así y sigue así. Parece que los años no pasan por el hermano. O usted mismo se compara y dice, me encontré con un compañero, me encontré con un compañero de colegio. Y yo dije, oye, estos eran más viejos de lo que yo pensaba. ¿Por qué uno? Es porque el cuidado que Dios tiene con nosotros es un cuidado tal que Él rejuvenece nuestras vidas. Amén. Cuando Sarita estaba ahí con 85 años y quería ser mamá, 85 años, y su esposo tenía, ¿cuánto? 100 añitos, y quería ser papá. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La promesa, en el tiempo de la vida concebirás. Y era estéril. El tiempo de la vida es el tiempo de mayor fertilidad de la mujer. Y Sarita, a los 85 años,
en su interior fue rejuvenecida para poder dar y tener las fuerzas para poder dar a luz. O sea, Dios renueva nuestras fuerzas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿O usted no quiere que le renueve sus fuerzas del Señor? A ver, ¿quién quiere que le renueve sus fuerzas? Amén. Amén. Dios renueva la fuerza. Dios sana. Dios sana. Dios nos corona de favor y misericordia. Entonces alabe al Señor por ello. Dígale gracias a Dios por lo que hiciste. Gracias por sanarme. Gracias por perdonarme. Gracias por libertarme. Gracias porque me has dado lo que he deseado, lo que he querido. Y si no lo tengo, sé que mañana tú me vas a bendecir. Porque con lo que me has dado, yo te alabo, te glorifico y te exalto. Amén. Alabe al Señor por ello. Si es un hombre o una mujer agradecida, póngase en pie y dígale gracias, Señor, porque hiciste el milagro más grande, sacarme de la tumba de la muerte eterna y darme salvación y vida eterna. Hiciste lo más grande en mi vida. No te conocía y ahora te conozco. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. El cristiano tiene que ser un hombre agradecido. Yo puedo decir que estos 9 eran religiosos. La religión no te hace ser agradecido. Pero Cristo te hace ser un hombre y una mujer agradecida. Cristo te hace ser un hombre y una mujer que alaba. Jesucristo te hace ser un hombre y una mujer que adora en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cómo agradecer al Señor entonces? ¿Cómo podemos agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo agradecemos a este Dios tan maravilloso? ¿Cómo agradecemos? ¿Cómo agradecemos? Tenemos varias formas, las voy a nombrar, voy a andar rápido porque lo noto con carita de cansado. La primera forma de agradar al Señor y de agradecer al Señor, más que agradar, de agradecer al Señor, la primera forma, y que está aquí en el libro de Lucas, en el capítulo que hemos leído, la primera forma es adorando al Señor. El que es agradecido, adora. ¿Por qué? Fíjese lo que dice. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Versículo anterior. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra y sus pies dando gracias, dándole gracias. Se postró rostro en tierra y dando gracias. Para el judío, la forma de adorar es rostro en tierra. Nosotros decimos, Señor, yo te adoro con el corazón. Pero el judío adora con su rostro en tierra. Amén. Con la cabeza entre medio de sus piernas. Sí. Es la forma que adora el judío. Amén. La forma física que tiene. Sí. Es la forma de humillarse delante de Dios. Decirle, Dios, mi rostro está en el polvo porque tú eres superior a todas las cosas. Amén. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces, la primera forma de agradecer a Dios es adorando. Señor, yo te adoro porque tú eres Dios, no por lo que me sanaste, porque eso es alabar. Señor, yo te adoro porque tú eres Dios. Hago ese distingo entre adoración y alabanza. La alabanza es una acción. Yo canto, estoy alabando. Yo salto, alabo. Yo aplaudo, alabo. Yo digo, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres maravilloso. A Dios se le alaba, ¿por qué cosa? Por lo que Él hace. Por sus proezas, por lo que Él hace. Y se le adora por lo que Él es. ¿Y por qué se le adora? Porque Él es Dios. Solamente por eso, porque Él es Dios. La alabanza es una actitud del alma. La adoración es una actitud del corazón. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces se le adora, primera forma de agradecer por su... Perdón. Primera forma, ¿cómo agradecer a Dios? Adorando. La segunda forma... testificando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová. Amén. Contar lo que Cristo hizo en mi vida. Amén. ¿Sabe, vecino, te traigo una copucha? No. ¿Sabes, vecino? Te quiero contar lo que Cristo hizo en mi vida. Yo era un pobre, era un alcohólico, era un drogadicto, yo era esto, otro. Y Cristo me sacó, me salvó, me limpió, me perdonó. Yo era un enfermo, estaba enfermo de esto, enfermo de esto, otro. Pero Cristo a mí me sanó. Amén. Hablando de lo que Cristo ha hecho en nosotros.
hablándole a otros, Cristo hizo esto en mí. Si estoy aquí parado es porque Cristo a mí me sanó, porque Cristo a mí me perdonó. Si tú me ves de esta forma, antes yo era esto, ahora soy esto otro. ¿Qué lo quiere usted antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Dónde estaba su vida? Igual que los leprosos, ¿cierto? ¿O no? ¿O estamos equivocados? ¿Cómo está su vida hoy día después de haber conocido a Cristo? Ahora, ¿cuál es la actitud que va a tener? Porque los días fueron limpios. Pero ¿cuál es la actitud que usted va a tener frente a Cristo? Esa es la diferencia. Tercero, involucrándose en las actividades del servicio de la iglesia. El que agradece, sirve. Un hombre agradecido sirve. Que el Señor nos bendiga. Amén. El hombre agradecido sirve, busca cómo servir en el cuerpo de Cristo. El hombre agradecido no es un hombre inerte, no es un ente muerto, es alguien con vida que trae movimiento al cuerpo de Cristo. Yo voy a servir. Se imagina que el corazón le dijera, no, yo hoy día soy, no estoy agradecido de que me voy a quedar tranquilo, me voy a quedar acostado. No va a funcionar el cuerpo, va a morir el cuerpo. Nos duele un poco el ala y andamos ahí, no al 100%. El cuerpo tiene que funcionar con todos sus miembros. Entonces, el que es agradecido de Dios sirve al reino. El que es agradecido de Dios sirve al cuerpo. El que es agradecido sirve a Dios. Agradece a Dios a través del servicio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cuarto. El que es agradecido de Dios reconoce la mayordomía de Dios en su vida. Señor, todo lo que tengo me lo he ganado con mi esfuerzo, con mi trabajo. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Por eso que usted trae sus ofrendas, diezmos, primicia y estos regalos. Porque usted agradece a Dios en ello. Señor, todo lo que tú me has dado, lo recibido de lo recibido de tu mano, te damos. Todo lo que que recibimos, nosotros lo recibimos por nuestra propia fuerza. No, lo recibimos porque Dios cumple esos favores y esas misericordias en nosotros. Amén. Así que usted dice, Señor, yo estoy dispuesto para trabajar, estoy dispuesto para servir y estoy dispuesto también para colaborar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Quinto, intercediendo por aquellos que no conocen al Señor. Orando. A propósito de oración, esta semana, la semana pasada no lo hicimos porque no dimos el aviso el día domingo. Pero a propósito de oración, de intercesión, esta semana retomamos nuestra oración a las 21 horas acá en el templo. Lunes, martes, miércoles y jueves a las 21 horas. Días viernes a las 22, ya les vamos a avisar dónde va a ser la oración. Y el día sábado a las 21 horas también acá en el templo. El único día que no vamos a estar a las 21 horas es el día domingo. Y el día viernes a las 22 horas en alguna iglesia les vamos a decir. Amén. Así que el Señor les bendiga. Así que usted venga a orar. Soy un hombre agradecido. Yo quiero que lo que Dios hizo en mí lo haga mi vecino. Voy a ir a orar al templo. Voy a estar orando en la mañana. Voy a estar orando al mediodía. Diciendo, Señor, que lo que has hecho en mi vida se replique en mi vecino, en mi amigo, en mi compañero de trabajo, en mi familiar. Orando al Señor siempre. Amén. Es bueno orar, ¿o no? Y por último, bendiciendo al necesitado. Amén. Yo hace un tiempo atrás les explicaba a los hermanos y les decía, si viene un hermano y usted recién pasó por la panadería y compró 5 kilos de pan, porque ese día andaba rajado, ¿cuánto rajado? Tengo un pan, 5 kilos de pan. ¿Y cuántos son en la casa? No, soy solo, pero 5 kilos de pan. No, no van a comer pan hoy día. Y se encontró con un hermano y le dice, hermano, ¿sabe qué? Estoy pasando una necesidad y hacen 5 días que no como pan. Y el hombre espiritual le dice, ven para acá, hijo. Yo voy a orar por ti.
para que Dios te provea de pan. Y se fue el hermano y él se fue con los 5 kilos de pan. Ore por su hermano para que Dios le supla su necesidad, pero usted métase la mano al bolso del pan y déle un par de ayuyas, por lo menos, por hermano querido. ¿O no? No, se vaya con todo el pan para la casa, si con 2 ayuyitas para el día suficiente, no necesita 5 kilos de pan. ¿O estamos equivocados? Entonces, si ve la necesidad, 2 ayuyitas. Entonces, si usted ve la necesidad en otro, suple esa necesidad. A lo mejor no le va a poder solucionar el problema. A lo mejor no se lo va a poder solucionar, pero sí en el momento usted le va a bendecir. ¿A cuántas veces a usted no le han... A mí me ha sucedido cuando no ha habido nada. ¿Han ido a tocar la puerta de su casa? Muchas veces, dice mi hermano. A mí me ha sucedido. Vengo a compartir esto con usted. A veces cuando no ha habido nada. Te dirá el pastor, sí, también pasamos necesidades. También pasamos necesidades. Y ha llegado alguien y ha dicho, vengo a compartir esto. O vivo en tal parte. Y sabe, las veces que ha ocurrido ha sido gente que no es cristiana. Entonces, usted suple esa necesidad. Vaya donde su hermano que esté. Usted sabe que el hermano está necesitado. Vaya donde ese hermano. Llévele, se compró, no sé, 1 kilito de tomate. Compre un 2 kilos. ¿Y para qué? Para el hermanito que está pasando necesidad. ¿Se da cuenta que tenemos tantas formas para agradecer al Señor? Y la verdad, hermanos queridos, es que somos tan mal agradecidos. No agradecemos nunca. Como que si Dios tiene la obligación, soy hijo de Dios, tengo estos derechos, Dios me tiene que bendecir. Y me bendeciste, me dijiste, perdón, cumpliste con tu deber. No creo que los papás, yo ayer conversaba con Camila, con Rocío, le decía, yo bendigo a mi padre, porque él siempre me dio lo mejor, mi papá. Y yo le decía, yo nunca he contradecido, le he llevado la contra a mi papá, nunca. Porque le honro, le quiero honrar siempre. Y cada vez que puedo le digo, papá, gracias por todo lo que me diste. Porque dentro de todas tus necesidades y de nuestra pobreza, me diste lo mejor. No creo que exista un hijo que diga, no, mi papá me compró la zapatilla porque tenía que comprar la zapatilla, no más. Gracias, papá, por lo que me das. No es lo que yo quería, pero es lo mejor que tú tenías a tu alcance y me diste. Gracias a Dios porque tú me diste esto. Gracias a Dios porque tú me bendices con esto. Gracias a Dios porque tú me das esto, porque tú me sanaste, porque tú me rescataste, porque tú me fortaleces. Gracias a Dios por lo que haces. Aprendamos a ser como este único leproso que volvió donde el maestro. No se conforme, diga, no, si yo voy porque así está hecho, así está escrito y no me interesa dar gracias a nadie. Usted sea un hombre agradecido, agradecido con su hermano. Si su hermano le extendió la mano, dele las gracias a su hermano. Si su hermano le dio un buen consejo, gracias, hermano, por el consejo. Seamos hombres y mujeres agradecidos con nuestros hermanos. Seamos hombres y mujeres agradecidos con el Señor también. Mayormente con el Señor. No nos quedemos ahí en la comodidad como estos otros 9 que se fueron.
Seamos como este uno que volvió dando glorias al Señor. Gracias, Señor. Te quiero agradecer, Jesús, porque me vas a devolver mi familia. Te quiero agradecer, Jesús, porque me vas a devolver a la sociedad. Te quiero agradecer, Jesús, y me voy a postrar en tierra y te voy a adorar por lo que hiciste, porque nadie antes había hecho algo por mí. Nadie antes había hecho esto por mí, pero tú lo hiciste conmigo, Cristo. Por eso te adoro, por eso te alabo, por eso te exalto. ¿Quién otro, hermano querido, ha hecho algo por usted tan importante sino la persona de Cristo el Señor? ¿Quién otro? Hay otro que murió por usted. Si hay otro, vaya a darle la gloria a ese otro. Pero como es el único, dele la honra, la gloria siempre a Jesucristo el Señor. Jesús todavía sigue preguntando: ¿y dónde están? Esa pregunta todavía hace eco en este tiempo. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Usted sea lo que le diga: Jesús, aquí estoy. Estoy con el ala quebrada. Ando con la patita coja. Pero aquí estoy. Porque un día me rescataste. Jesús, aquí estoy, no estoy al 100% porque fíjate, pero aquí estoy, quiero agradecerte. Y Jesús le va a decir: como tú eres un hombre agradecido, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? No, es que esto, y Dios te va a bendecir. Es que Dios te va a bendecir. Es que estoy enfermito, Dios te va a sanar. Es que pasé esto, hice esto, Dios va a tener misericordia de ti. Es que necesito esto, Dios va a coronar tu vida de favores. Seamos mujeres y hombres agradecidos del Señor. No seamos ingratos con Él. Nuestros primeros cristianos eran hombres que tenían claro que no eran de este mundo. Por eso no les importaba morir. Eran hombres que se amaban el uno para con el otro. Eran hombres que tenían una fe irrenunciable. Y eran hombres y mujeres altamente agradecidos por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Sabe que estas cosas hoy día nosotros estamos un poquito como ajenos? Porque hemos nosotros dicho: no, si la religión o no, si el evangelio es de esta forma, pero el cristianismo tiene que estar dispuesto a hacer las cosas distintas todos los días. Señor, yo hoy día te voy a agradecer de una forma distinta. Señor, yo hoy día te voy a agradecer de una forma especial. Hoy día, Señor, voy a dedicar este día, este tiempo, este momento, esta hora, para agradecerte por todo lo que tú has hecho. Seamos como este uno. Que Jesús no tenga que andar preguntando: ¿y dónde está hoy día Jorge? ¿Dónde está hoy día Camila? No quiero nombrarlos a ustedes. ¿Dónde están? El Señor, estoy aquí. Ah, no me había dado cuenta que está aquí Jorge. Que se dé cuenta que hay un hombre que está de rodilla, una mujer que está de rodilla, que ha apostado su vida delante de Jesús, se ha plantado las plantas de Cristo para agradecer por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Seamos agradecidos de parte del Señor. Póngase en pie, por favor.